guardería. Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo dinámico. Amigos, hoy nos toca reaccionar a un partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. Por favor, no hay que dejar más puntos. Hace como 80 años que no ganamos por como favor, otros por aquí. Oh, bueno. Maya, ¿cómo le fue a tu Real Madrid? Le fue terrible, amigos. Ya todos saben aquí que el Madrid perdió 2-1 contra el Levante. Fue a las 6 de la mañana en México. Obviamente, pues no lo vi. Yo estaba dormidita, pero terrible. Una triste historia. Si no han visto nuestro directo, nuestro último directo que fue ayer sábado, vayan a verlo porque aquí Maya les cuenta cómo creyó que el Madrid ganó. Vean el directo de eso, como dice Diana, el último directo que hicimos, ahí les cuento esta triste historia. Y por aquí les voy a dejar las alineaciones del Barcelona. Vamos con lo que parece normal. Lenglet está de titular porque no está Vermaelen, no está Umtiti, están lesionados. Por favor, ¿Vermaelen lesionado? Espérame, hay que aprovechar, por favor, no, se lo suplico, Barcelona. Esta liga está de locos, ¿eh? O sea, arriba en la tabla, muy pocos puntos separan. Muy pocos puntos, entonces yo se lo pido que empaten en este partido para que ni el Sevilla ni el Barça se despeguen. Yo quiero un empate, lo siento, Diana. No, lo siento, que empaten. Vamos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Golazo! ¡Qué jugadita! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! O sea, Semedo, Suárez, Messi, Coutinho, golazo. Minuto 2. Gracias. Y hay que mantenernos tranquilos todos, por favor. Vaya. ¿Qué pase? Ah, bien, yo tenía dudas si había fuera el lugar de Coutinho. No hay fuera. ¡Vamos! ¿Ve cómo la pone? Pero la definición de Coutinho al ángulo. ¡No! ¿Por qué está tan...? ¡No, sí. No! ¡Sí, no, sí, no, sí! ¡No! ¡Es que ve la defensa! ¡Tira! ¡Horrible! ¡Oh! ¿Y qué el rebote entre dos? ¿Viste? Mano a mano. 3-3. ¡Increíble! Todos estaban súper allá, ¿no? Pero súper a la izquierda. 3. O sea, no puedes defender así. ¡Sí, Suárez! ¡Uy, qué pase, Suárez! ¡Qué pase, Suárez! ¡Para Domingo Prado! ¡Ya! ¡Gol! ¡El pase de Luis Suárez! ¡Vamos! 2-0. 2-0 al 12. El pase de tendidito. ¡Uf! ¡Qué buen pase! ¡Qué bien lo vio! La definición y de esa, Messi. Esa Messi le encanta a Messi colocarla ahí abajo. ¡Vamos, Leo! Le encantan a Messi, le explícame encantan. Algo. Eres el Sevilla, vas ahorita de líder, vas contra el que está abajo ahí también y... ¿Y al minuto 12 ya vas perdiendo 2-0? ¡Eh! ¡No, Leo! ¡No, Leo! ¡No me asustes, por favor! ¡Hola! Sí, se lastimó. ¡Uy! Sí, definitivamente. O sea, no sé si yo lo imagino, pero se lo ve hinchado. Yo se lo ve así. Así como en Harry Potter 2, cuando le pegan a Bludger a Harry, así le veo el brazo. ¡Sí, de Medeus! ¡Ay, de Medeus! ¡Ay, de Medeus! Metí eso de Dembélé y, o sea, apagamos la cámara y ya nos íbamos. A ver, Sevilla, o sea, ni siquiera aprovecha los tiros de esquina. ¡Vámonos! ¡No hay fuera! ¡Dale! ¡Ay, oh, está muy abierto! ¡Tú! ¡Corre! ¡Tú solito! ¡Ay! ¡Uy! ¡Corre! ¡Ay, nada! ¡Púfale! ¡Dale! ¡Mira cuántos ahí! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Piensa! ¡Excelente! ¡Termina! ¡Ah! ¡Qué jugada! ¡Fuerte! Quiso definir al estilo Messi, Amigos, medio tiempo, 2-0, el Barça empezó muy bien, pero después las cosas se calmaron, obviamente porque tenemos a Leo Messi lesionado. Por favor, Leo qué Messi. Qué lástima, ojalá no sea nada de gravedad, la verdad. Oigan, ¿y qué onda? El Sevilla tiene que morir de algo, no está Leo Messi en la cancha. Quieren, me imagino que el Sevilla quiere mantener el liderato, pues hay que demostrar en la cancha. Pero bueno, vamos ya a la trivia de medio tiempo. Como saben, en nuestro Instagram es en donde las estamos haciendo, ahí en la miniatura de este video. ¿Qué jugadores han jugado tanto en el Barça como en el Sevilla? No se vale copiar, por favor. No se vale repetir jugador. Exacto, no se vale repetir jugador, así que hay varios. Pónganse creativos, vayan, les vamos a estar dando corazón y comentándoles. Así que vamos a la segunda mitad. ¡Arranca el segundo tiempo!
tiempo y sigo esperando que empaten este partido. ¡No, y Solicito! ¡Si metes esa! ¡Uy! ¡El bote, el bote! Ah, no fue el palo. A ver, alguien que le meta chispa, intensidad. Algo que le ponga el sabor. ¿Dónde está? ¡Ay, Suárezito! ¡Metes gol! ¡Suárezito, Suárezito! La que acabo de fallar, Suárez, ¿eh? ¡Suárezito, Suárezito! Venga, vamos, Suárezito. No, 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 por favor. ¡Por favor! ¡Oh! O sea, Ter Stegen, te amo, siento Dios que voló un rato para Ter quedarse Stegen suspendido Ter y sacarla con el brazo. Ter Stegen, Dios santo, cómo te amo. Te amo con el alma, con... Te... No, no, no puedo creer que esté solo. Es o más, que ve, ya va en el aire y hace como un extra. Ve cómo se recupera, ve cómo se recupera, Ter Stegen, te amo con el alma. Ay, 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 ay. Lo de Ter Stegen es grandísimo, o sea, es... ¡Qué atajadones! ¡Atajadones! El primero es una locura. Una locura. Pero ¿cómo se le...? Locura. Estaba solo el del Sevilla. También es posible que esté tan solo. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ah! ¡Penal! ¡Penal! ¡Que no cobre Suárez! Por favor, y Suárezito, mételo. A ver, ahí el portero reclama luego que no. A ver. Oh, adiós. Ahí parece que no va a llegar. Sí, sí es penal. Sí, llega tarde, mira. Luis Suárez puntea el balón y se lo claro lleva. ¿Sí es penal? Sí, sí. Suárezito. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! El que perdona pierde más, por más. Digo, pierde por más. Ter Stegen hizo un paradón, pero estaba solo. Estaba solo, creo que era Vázquez ahí. Bien. Y ya lo dijo, creo que Matthäus. Que quitaron a Neuer en la selección. Que le dieron. No, Ter Stegen, no sé. Vi cómo está Ter Stegen. O sea, a veces el Barça gana por él. Que en momentos específicos de tensión. Sí, Ter Stegen no ha respondido. Ahí. O sea. ¡Abre! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Con la mirada, Ter Stegen. No lo dudo, ¿eh? Yo con ya la vi. Mirada. ¡No! ¡Desvío del Englet otra vez! Ya, el enojo de Ter Stegen. ¡Ah! Lenglet. No me acuerdo en qué partido fue un desvío de Lenglet igual. ¡Ah! ¡Mete la cabeza con ganas! O sea, si mal traes tu Coutinho, ya, apagamos. Bueno, si acaso se llega a acabar aquí, nos vemos la próxima, adiós. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, estoy sin palabras. ¿Me puedo quedar el resto del video así? Marc André Ter Stegen es un amo de la portería. Aunque me censuren esto. Beso, beso. ¡Qué paradón! ¡Qué! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, golazo! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! A Rakitic no celebra porque es del Sevilla, era del Sevilla. Es la trivia. Nada, nada. Rakitic era del Tottenham. Nada, nada. 4-1, por fin me puedo relajar. Qué buena. O sea, Rakitic últimamente dice, si voy a marcar, que sea golazo, ¿eh? De volea. Y que sea de volea también, exacto. Aguados, 3 contra 2. ¿Quién llega? Uf. Ay, ¡qué golazo! La defensa otra qué vez. ¡Qué golazo! No, increíble que nos meta. A ver, si no está Ter Stegen, ¿qué? O sea... ¡Increíble! Amigos, fin del partido, sí, termina 4-2. El Barça metió 4 goles. Pudo meter alguno que otro más. Pero también el Sevilla... El Sevilla tuvo para meter, no quisieron. Apareció. Y no pudieron porque Ter Stegen... ¡Es un amo de la portería! Increíble Ter Stegen, el amo. ¡El amo! Lo de Ter Stegen es de otra galaxia. Vamos. O sea, y pues ya saben, Messi terminó lesionado. Nosotras aún, pues es el partido. No sabemos si ya dijeron algo sobre su lesión, si cuánto tiempo. Esperamos que no sea nada grave.
Así que ya saben, vayan a contestar la trivia a nuestro Instagram. Si les gustó el video y si les gustaron las atajadas de Ter Stegen. Qué grande Ter Stegen. Denle like por Ter Stegen, qué bárbaro. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Adiós. Bye.